la verdad que sí, yo estoy tengo bastante preocupación, porque mira, estos años a lo mejor lo podíamos haber hecho mejor, pero la isla es evidente que ha progresado, ha creado mucho empleo. Lideramos el archipiélago en esa materia, tenemos más de 400.000 personas trabajando ahora en Tenerife, que es la mayor cifra en la serie histórica. Se ha reducido la tasa de paro del 33% que había al principio del mandato a aproximadamente el 18,5%, ¿no? Tenemos la tasa de paro más baja de Canarias, 5 puntos por debajo que la que tiene Gran Canaria, nuestra isla comparable. Lideramos el desarrollo turístico, las energías renovables. Estamos haciendo muchas cosas para el desarrollo de Tenerife de manera equilibrada, con inversiones en toda la isla. Es que vas por cualquier lado y ves siempre carteles de Cabildo de Tenerife, obras que se hacen para el desarrollo urbano, el desarrollo económico. Y bueno, hay un riesgo evidente, porque así lo ha dicho el Partido Socialista. No, nosotros no hemos colocado al Partido Socialista en esa posición, han sido ellos los que dicen que quieren echar a Coalición Canaria, que no quieren pactar con nosotros, sino que lo que quieren es irse a la izquierda. Lo hemos visto en Madrid, donde ya tienen un acuerdo cerrado con Podemos. Aquí también su candidato en Canarias ha venido a decir que su preferencia es irse a un pacto con Nueva Canarias y con Podemos. La propia candidata de Podemos ha dicho qué áreas ya querría: economía, empleo, turismo. Ya repartiéndonos el pastel, y yo de verdad que no quiero que mi tierra se parezca a Venezuela, sino que sigamos progresando, que no nos paren a partir del día 26, ¿no? Y yo creo que frente a esa posibilidad, el Partido Popular está en una crisis evidente. Gente como Cristina Tabío, que ha sido un referente para el partido, ¿ha pedido el voto para usted? Efectivamente, ya está diciendo, mira, lo único, el voto útil ahora, la gente sensata, moderada, que es capaz de generar grandes consensos, es Fernando Clavijo, es Carlos Alonso. Y Ciudadanos, pues mira, no existe en Canarias prácticamente, no tiene relevancia. La única fuerza política que ha demostrado que es capaz de defender los intereses de Canarias, de Tenerife, con moderación, con centrismo, y que lo hace además en el marco constitucional, con sensatez, es Coalición Canaria, que es la única que puede parar esa alianza izquierdista, populista de Podemos y PSOE. Sí, mira, en esta tierra ha vivido mucha gente. Vive mucha gente que ha tenido relaciones con Venezuela, porque han emigrado, han vuelto o todavía tienen familiares allí. Gente mayor que ha visto además cómo esta tierra ha progresado, luchando, peleando, con una crisis tremenda que hemos tenido en estos últimos años, pero hemos salido adelante con eso, con progreso, defendiendo a Canarias y viéndonos en el espejo de Podemos. Yo creo que toda esa gente obviamente va a votar una fuerza como la nuestra, ¿no? Y ese es el mensaje que yo creo que queremos dar en estos últimos días, ¿no? No para dar miedo a nadie, no para atemorizar a nadie, pero sí para decir que estos años han sido buenos. Hay cosas mejores que hacer. Para eso yo quiero participar en esto también. Quiero seguir estos 4 años ayudando a que esta tierra progrese. Yo veo la ilusión que hay en la gente, en la calle. Y todos tenemos que ir a votar este domingo para que esto no pare, ¿no? Sí, y ya solo Coalición Canaria, porque Nueva Canarias también, con errores que ha tenido en su estrategia, pues ya ha desaparecido del mapa político estatal. La única fuerza que hoy es capaz de defender nuestros intereses de una manera moderada es Coalición Canaria. Nosotros no somos sucursales de nada, ni de nadie. De hecho, el problema también que tienen los partidos estatalistas, Partido Popular, Partido Socialista, es que la sucursal de Canarias es muy chiquitita. No cuenta, no tiene influencia. Ángel Víctor Torres no habla ni con el ministro, sino habla con un director general. O sea, no llega arriba porque su capacidad de influencia es muy pequeña. A mí me gustaría que el Partido Socialista fuera un partido fuerte aquí en Canarias, o lo fuera también el Partido Popular, fuerte en relación con la defensa de los intereses, pero hemos visto que no lo es, que cuando gobierna el Partido Popular, pues te quitan el convenio, no son capaces de defenderlo, el convenio de carreteras, y ahora que está el Partido Socialista, desde aquí, en vez de alzar la voz para que nos paguen la sentencia, aplauden el que el señor Sánchez no pague una sentencia que el Tribunal Supremo ya ha dicho que son dineros que se le deben a Canarias, ¿no? Bueno, ese es el problema que tenemos, que incluso los partidos estatales son pequeñitas sucursales de sus partidos a nivel estatal y por tanto no cuentan para nada. Nadie conoce a ningún otro diputado. ¿Ni conocemos a los del PP? Y son solo diputados, hay 15, 8 que se eligen en la provincia de Las Palmas y 7 en Santa Cruz de Tenerife. Y efectivamente tú vas a la calle, incluso a mí me cuesta recordar nombres de diputados, no solo los nuevos que acaban de salir, la gente los acaba de elegir. Preguntan en la calle nombres de diputados socialistas que son los que la gente ha elegido, o nombres de diputados del Partido Popular que se acaban de elegir el día 28 de abril, hace apenas un mes.
la única persona que la gente recuerda porque es la que defiende los intereses de Canarias, no porque sea ni más guapa ni más, no, sino porque está siempre en la tribuna defendiendo los intereses de las islas, es Aníbal Ama. Todos lo tenemos en el imaginario, esas intervenciones que hizo cuando el 75%, el convenio de carreteras, defendiendo los intereses de Canarias ante Sánchez. Además, el atún rojo. El atún rojo. Además, yo creo que nosotros no somos una fuerza política que funciona con extremismo, somos sensatos. Radicalizada, por ejemplo. Efectivamente, no, como ocurre con los catalanes, ¿no? Mira, yo siempre lo digo, en el último año Canarias ha hecho un esfuerzo formidable de modernizar su régimen fiscal y económico para dar más oportunidades al desarrollo social y económico de Canarias. Hemos hecho un cambio en el Estatuto de Autonomía, que es como nuestra constitución, nuestra relación con el resto del Estado, y se ha hecho de una manera formidable, digo yo, porque el consenso que se ha alcanzado aquí y en Madrid, buscando un nuevo nivel de autogobierno, unas potencialidades mayores para el desarrollo dentro del marco constitucional, es extraordinario. Eso, frente al catalanismo, que ya no es catalanismo, ya es independentismo, que siempre busca romper las fronteras del Estado, favorecer el independentismo, no, nosotros hemos mejorado nuestro sistema en el marco constitucional. Y por eso da un poco de rabia, un poco, bueno, bastante rabia, que el señor Sánchez, en vez de premiar ese comportamiento leal, constitucional, cumpliendo lo que dice el estatuto, cumpliendo lo que dice el régimen económico fiscal con el presupuesto que iba a aprobar en el 19, lo que hace es premiar a los catalanes, lleva el dinero que le tocaba a Canarias en el año 18, nos lo quita, se los da a los catalanes, supuestamente para buscar un acercamiento a ellos, y a Canarias la deja desprovista, la deja desnuda de cualquier tipo de apoyo, y claro, ante eso nosotros nos tenemos que rebelar, porque realmente da rabia, y encima viene la ministra de Administración Territorial a Canarias y dice que los canarios dejemos de ser pedigüeños, lo dijo así, y hay que ser solidarios con los catalanes. Gente que está rompiendo el Estado, que tiene un nivel de renta muy superior a la nuestra, que además durante esta época de crisis han hecho lo que les ha dado la gana con la financiación. No han cumplido los criterios de déficit, tienen un nivel de deuda que están en bancarrota. Canarias, por contra, ha hecho una gestión muy adecuado a los recursos, estamos en superávit, queremos gastar ese superávit en los canarios. Siendo región ultraperiférica encima. Y a todo eso, efectivamente, nos dicen que no. Yo creo que los canarios, el día 28 de abril nos dimos cuenta, y por eso apoyamos a Coalición Canaria, por eso tuvimos esos resultados. Y yo creo que era el día 26 hay que rematar la jugada, porque para apoyar a ANIT hay que apoyar también a Coalición Canaria en el gobierno, en el cabildo, en los ayuntamientos. Sí, y que funcionemos en equipo. En equipo, Ani con Fernando, Fernando conmigo, yo con Rosa, Rosa con José Alberto, con todos los candidatos, con José Bermúdez, con todos los candidatos de toda la isla a los ayuntamientos, para que haya un equipo. Y ese equipo funciona bien, funciona articuladamente. Hemos conseguido que el gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos trabajen juntos en la inversión, coordinadamente. Aquí, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz, donde nos encontramos, hemos hecho una inversión muy importante, directamente al cabildo, a través del consorcio. Todas las obras que en el puerto se están haciendo tienen el sello del cabildo, la piscina, la estación de guagua, la rehabilitación del Tahoro, que va a comenzar en breve. La playa Martianes no ha empezado porque el Estado todavía no ha querido sacarla adelante, a pesar de que nosotros hemos puesto dinero. La mejora de las carreteras que hemos hecho en el puerto de la Cruz. Todas esas obras, las que hemos visto y las que están empezando en el puerto de la Cruz, es por el impulso del cabildo, con financiación del gobierno de Canarias. Eso corresponde a un trabajo en equipo. Fernando, Carlos Alonso, eso es lo que realmente la gente, como tú dices, quiere. Y yo creo que de aquí al día 26 la reflexión debe estar ahí, en la sensatez, en la tranquilidad, en no experimentar con fórmulas que en Venezuela, que en otros países han fracasado. Efectivamente, ¿no? Yo creo que la única fuerza política que hoy, en la moderación, el voto útil hoy, para la gente moderada, la gente sensata, es Coalición Canaria. Efectivamente, con independencia del color político, mira, los municipios en donde más inversión per cápita ha hecho Cabildo durante estos 4 años, aquí en el Puerto de la Cruz, en El Tanque, en Vilaflor, en Buenavista, son municipios donde no gobierna Coalición Canaria, pero creemos que son municipios que necesitan un apoyo especial. El caso del Puerto de la Cruz, porque es la gran sala de máquinas del norte de la isla, si el Puerto de la Cruz funciona bien, el barco en el Puerto de la Cruz va hacia adelante, en el norte va hacia adelante, porque es generador de empleo, desarrollo económico, ¿no? Y en los municipios como Buenavista, que están muy alejados, son municipios pequeños, Vilaflor, El Tanque,
o el caso también de La Guancha, un municipio gobernado por el Partido Popular, ha tenido inversiones muy importantes porque son municipios pequeños que necesitan un apoyo especial por parte del Cabildo. Yo creo que la gente ha entendido el mensaje que estamos dando, ¿no? de defensa de nuestros intereses, ¿no? Y que eso se hace en equipo. Y el trabajo de los ayuntamientos es muy importante, igual del Cabildo y del Gobierno de Canarias, ¿no? Y yo creo que durante todos estos años hemos hecho un trabajo, ha hecho que la isla progrese comparativamente con Gran Canaria. Lo dice el propio presidente de la Confederación de Empresarios de Las Palmas, que señalaba que el Cabildo de Tenerife era un cabildo muy dinamizador, que había hecho los deberes en estos 4 años, que el principal impulso económico del archipiélago hoy estaba en Tenerife. Eso no lo digo yo, lo está diciendo el presidente de los empresarios de Las Palmas, ¿no? Y yo creo que eso no, o sea, quiero que eso no cambie a partir del 26, que la gente vuelva a confiar, porque hemos hecho un trabajo, hay muchas cosas que hacer, hay que solucionar el problema de las colas del norte, igual que también el sur, hay que seguir dando oportunidades de empleo, hay que aumentar también las camas que están vinculadas a la dependencia, y ahí tenemos propuestas, aparte de haber duplicado prácticamente el número de recursos que teníamos en el sistema de dependencia, queremos seguir apostando por eso. Tenemos el proyecto de Tenerife 2030, que es un proyecto único. Yo no oigo a ninguna fuerza política hablar de los jóvenes, de la formación, de la necesidad de darle valores, de impulsar su futuro. Esa es la única fuerza política que está hablando de eso, de Tenerife 2030, de qué queremos para nuestros hijos, cómo podemos formarlos ahora para que en el futuro estén mejor preparados, que sean más capaces, mandarlos al extranjero para que aprendan idiomas, darles becas. Casi 4.000 becas damos al año al Cabildo para la educación de nuestros estudiantes, darles oportunidades a la universidad para que investigue y genere economía a través de los programas de Tenerife Innova y Agustín de Betancourt. Todo eso, yo no oigo ninguna fuerza política que hable nada de eso. Y esa es lo que nosotros queremos seguir haciendo a partir del día 26. Yo creo que nadie sobra, ¿no? Que todos sumamos. Nuestra posición es siempre desde la sensatez, la moderación, contar con todo el mundo. Eso es cierto, nosotros no vamos a pactar con Podemos, nos parece una posición extremista, tampoco con Vox. Y los canarios también han sido muy sabios al no darle representación política a Vox el día 28. Creo que no podemos ir 40 años para atrás, igual que tampoco podemos ir hacia una economía marxista, bolivariana, como quieren los de Podemos, ¿no? Yo creo que en estos 40 años de democracia se ha progresado sobre la base de la construcción conjunta, de ir siempre hacia adelante en una posición moderada, y ahí va a estar Coalición Canaria liderando ese cambio que cotidianamente tenemos que ir haciendo. Mira, ayer salió una foto de Ignacio, el alcalde de La Matanza, reclamando la intervención del Cabildo para ejecutar el carril bus Bao, ¿no? Pues ese mismo alcalde fue el que más se opuso a la propuesta que hace 3 años hicimos nosotros, la misma, el carril bus Bao. Entonces no tienen coherencia, lo que buscan efectivamente simplemente es tener un discurso de ataque contra Coalición Canaria, simplemente porque llevamos mucho tiempo, cuando él, por ejemplo, lleva casi 40 años de alcalde, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que hay que seguir es trabajando. Lo ha hecho muy bien. Yo no digo que no, pero yo no digo... Ustedes, si han estado tanto tiempo... Pero yo, no digo que él se tenga que ir porque lleva 40 años. Igual que Pedro Martín en Guía, que lleva 20 y pico años, o Fragan Adeje, que lleva 30 y pico de años. Pues si los ciudadanos han elegido ese alcalde durante tanto tiempo, pues porque ha tenido resultados, igual que Coalición Canaria. ¿Que hay cosas que resolver? Sí, las colas es un tema que resolver. Yo lo he dicho, llevo 4 años poniendo encima de la mesa soluciones para que el gobierno de Canarias ejecute obra en la isla, y ya estamos en esa línea, ya se acaba de adjudicar el cierre del anillo insular. En el sur tenemos la obra de Oroteanda, en breve empezará la ampliación de la autopista a la TF5 en la primera fase. Todo ese plan de obra está empezando, pero es que hay que decir que las obras se hacen cuando hay dinero, y el Partido Popular le quitó el dinero a Canarias, y el Partido Socialista... ¿Cuántos millones de euros fueron? Mil millones. Mil millones. ¿Y eso la gente lo sabe? Yo creo que sí, lo hemos dicho mucho, yo creo que la gente lo sabe. Mil millones que están para cerrar el anillo insular, para ampliar la autopista del norte y para ampliar la autopista del sur, y sobraría dinero. Pues hemos estado 10 años sin recursos. Se firmó el convenio en diciembre del año pasado. Aún así nos deben esos mil millones de euros que no nos quieren pagar. Hemos tenido que ir a la Audiencia Nacional para que le diga al gobierno del Estado que ejecute la sentencia. Porque no quieren ejecutarla, no quieren pagar. Y nos siguen reclamando la gente del PSOE y del PP que demos soluciones cuando ellos nos quitaron el dinero. No es como el abusador del patio de colegio, que te pega una cuerada y después te dice que por qué no te levantas, ¿no?
pues es parecido. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista con esta tierra durante todos estos años. Sí, mira, el señor Sánchez vino y dijo, hasta luego, coalición, ¿no? Sí. Dijo eso, como que ya nos íbamos a ir. ¿Y eso no le interesa? No, yo creo que, mira, él, hasta luego sí, porque se va a ir, no va a volver, pero a partir de la semana que viene le vamos a decir, hola Pedro Sánchez, estamos aquí. Otra vez, Canarias de pie, defendiendo sus intereses y con una firme decisión de si hay que hacer progresar este país, vamos a apoyar. Las medidas que son buenas para España las vamos a apoyar. Y no vamos a olvidarnos de Canarias, porque si no nos acordamos nosotros, desde luego ni Sánchez, ni Casado, ni nadie va a acordarse. Han hecho un debate político que va entre, lo dice mucho Ani, ¿no? Preocupado por los lazos amarillos catalanes y los huesos de Franco, ¿no? Y los que estamos aquí, ¿qué? Bueno, pues de eso se ocupa Coalición Canaria, ¿no? De solucionar los problemas de los canarios. Vamos a ver, es evidente que las carreteras insulares han mejorado en estos años. En la inversión de la reposición, rehabilitación de firme, ha habido mucha inversión histórica, no ha habido nunca tanta. ¿Cuánta, presidente? Pues más de 140 millones de euros en más de 100 actuaciones en toda la isla, ¿no? En Arona, en Granadilla están en obras ahora, el acceso al Teide, en Santa Cruz, por ejemplo, el acceso al auditorio por la TF4, la mejora de las dos autopistas, ha habido una rehabilitación integral del firme, tanto en la TF1 como en la TF5, los accesos al Teide, la mejora de las carreteras en el Realejo, con la construcción además, el apoyo que dimos al ayuntamiento para la avenida de Islas Canarias, el acceso tanto la carretera de Las Arenas como la carretera del Botánico se ha rehabilitado aquí en el Puerto de la Cruz, en Tacoronte todas las carreteras se han arreglado, todas, prácticamente todas. Ha habido una inversión muy importante en carreteras. ¿Qué nos queda? Pues seguir empujando al gobierno de Canarias para que las obras que ellos tienen que hacer, las que tienen que ver con la autopista del norte, la autopista del sur y el cierre del anillo insular, se hagan. Mira, yo lo que he estado sobre todo, comprometido es que el gobierno de Canarias, con el dinero que ahora hemos tenido con el convenio de carreteras, que se firmó a final del año pasado, la mayor parte de ese dinero se queda en Tenerife, que no vaya a otras islas, porque las necesidades mayores están en Tenerife. Y por eso estoy empeñado, no solo en que la obra del anillo se ejecute y ha sido adjudicada, sino que el gobierno licite las obras de la autopista del sur, hay una parte que ya empezó, la de Oroteanda Chafiras, pero que el conjunto del tercer carril se licite para comprometer ese gasto aquí en Tenerife y se quede aquí en Tenerife. Igual que el de la TF5, donde nosotros vamos a hacer una primera fase entre Guamasa y el aeropuerto de Los Rodeos, una obra importante, más de 50 millones de euros, que va a mejorar también las colas en la TF5, ¿no? Del igual modo, hemos estado presionando al gobierno de Canarias para que concluya las obras de los dos hospitales. La obra del Hospital del Sur ya está prácticamente terminada. En septiembre se va a hacer la primera operación allí. Ya a partir de julio se van a empezar a llamar a los pacientes, sobre todo en aquellas patologías que más lista de espera tengan, para empezar a hacer intervenciones en el sur, con el funcionamiento también de los paritorios. Ya está contratado el personal. Y en el caso del norte está terminando la obra también de los quirófanos, que van a permitir también en otoño hacer las primeras intervenciones en el hospital de ICOD, completando de esa manera el mapa de sanitarios que desde hace muchos años la isla tenía que haber tenido, ¿no? Pues ese trabajo se ha hecho este mandato y lo hemos concluido. Y ahora hay que seguir pensando mejoras, porque en el tema sanitario las mejoras tienen que ser constantes. Efraín Medina, Alberto Bernabé, gente como Verónica Meseguer, que ha hecho un gran trabajo en el Ayuntamiento de Santa Cruz como concejal de Juventud y del Distrito de la Salud, gente como Raquel Gutiérrez, que se incorpora a la lista, a la política, ella es gerente del casino y ha hecho también un trabajo muy eficaz en la gerencia de la principal sociedad de la isla de Tenerife, de Santa Cruz, gente como Juana María Reyes, que ha hecho un trabajo enorme en dependencia en estos 4 años, duplicando los recursos que existen a la isla, Félix Fariña, es decir, un plantel, y solo te digo los 10 primeros, que es, como tú dices, no solo conocido, sino que ha demostrado eficacia en la gestión de los asuntos de la isla. Blanca Pérez, viceconsejera y responsable del medio ambiente en el gobierno, que ha hecho un trabajo enorme, por ejemplo, para la implantación de las energías renovables, y que además es muy conocida en la cuesta, porque es una persona de calle, de barrio, y que junto al resto de personas creo que le han dado un impulso especial a la lista en esta candidatura, ¿no? Mira, nosotros necesitamos una mayoría fuerte, mayoría que impulse de nuevo a partir del día 26 todo lo que estamos logrando para ir más allá, ¿no? Para ofrecer oportunidades para los más jóvenes a través de Tenerife 2030, para atender a las personas más vulnerables, aumentando los recursos destinados a la dependencia, a la discapacidad o a la inclusión.
con una estrategia específica para favorecer a las personas más vulnerables, con una estrategia también muy orientada al equilibrio territorial, para que no importa dónde vivas, tengas el mejor acceso a los recursos públicos, al ocio, a los servicios públicos, ¿no? Primando la sostenibilidad con el tratamiento de aguas residuales, el impulso de las energías renovables, la protección de nuestros espacios naturales y desde luego también seguir progresando en empleo. Hemos bajado mucho las tasas de paro, pero todavía hay 90.000 personas, la mayor parte de las cuales, 90.000 personas que están en paro, pues tienen poca formación y hay que hacer un trabajo para recualificar a esas personas y que tengan más oportunidades para encontrar trabajo, ¿no? Esa es nuestra opción, seguir creciendo para que la isla tenga más oportunidades. Frente a eso, pues hay un pacto hecho entre Podemos y Partido Socialista, que sabemos lo que significa. Bueno, entre ellos, si se dan los números, van a sumar. Y yo espero que no lo hagan, y para eso el mejor voto, la gente que no quiere eso, lo que tiene que hacer es apoyar a Coalición Canaria. Creo que hemos demostrado que se puede hacer un trabajo, hemos cometido errores, como todos, pero sabemos rectificar, sabemos trabajar con la gente, hemos hecho un esfuerzo increíble de trabajo con todo el mundo, ¿no? De participación ciudadana. El programa que nosotros presentamos, la mayor parte de las propuestas son propuestas ciudadanas, lo podrás ver en la página web del candidato, ¿no? Y yo creo que eso es lo que queremos seguir haciendo. A mí me ilusiona mucho la ilusión que veo en la calle. Y yo quiero participar de eso, quiero formar parte de ese futuro en los próximos 4 años de Tenerife.